Vale. Bueno, buenas tardes. Esta soy yo. Soy desarrollador web. Espérate que está muy alto, ¿no? Vale. Soy freelance, vivo en Jaca. Trabajo en remoto para otros desarrolladores. Gente que tiene mucho que hacer, no puede con todo. Me pasa algunas cosas. Cuando yo empecé en este mundo sabía muy poquito. Y a medida que he ido trabajando en proyectos, pues iba aprendiendo Joomla, WordPress, jQuery, Codeception, Vue, yo qué sé, lo que hace falta. Vale, primero voy a contar qué son los test de aceptación, qué son y qué no son. Luego algunos criterios para diseñar un test de aceptación. Voy a presentar algunas herramientas para automatizar. Y luego voy a hacer un pequeño test, un hello test, usando estas cuatro herramientas para ver cómo se ponen en marcha. Vamos a ver qué son los tests. Uno hace una página o una aplicación y a la hora de probarlo se puede probar a distintos niveles. Puedes probar una parte esencial del programa, ¿no? Un método, una función. Cuando pruebas esa parte pequeñita se habla de tests unitarios. Y luego hay veces que pruebas una función concreta, pues una respuesta, un request, una parte del programa que ya hace algo en sí, pero todavía no es todo. Se suelen llamar tests funcionales. Y luego ya tienes otros tests que lo que hacen es que se ponen en el lugar del usuario y prueban el software todo como conjunto. Y esos son los tests que voy a hablar ahora y se llaman tests de aceptación. Entonces, estos tests todos son necesarios. Porque tú puedes tener un programa que todos los tests de unitarios pasan y sin embargo los funcionales no. Y eso es porque cada función del programa está bien hecha, pero luego no se comunican bien entre sí o hay algún problema. O puedes tener todos los test funcionales que están pasando y los de aceptación no. Y puede ser desde que no se comunican bien entre sí las partes del programa hasta que hay un fallo de diseño que no se ha planteado bien la funcionalidad. Si ya nos centramos en test de aceptación, ¿qué hay que hacer? Hay que definir un conjunto de casos de test que vamos a probar. Y hay que saber elegir qué casos ponemos. Porque por una parte queremos que sea breve, que acaben rápido y cuando hay un cambio pasen enseguida. Y también queremos que sea exhaustivo y lo pruebe todo y estemos seguros que el programa funcione. Y luego hay un criterio que para mí es importante. Y es que los tests tienen que ser mucho más sencillos que el software que estás intentando probar. Porque si no, si los programas tienen fallos porque son muy complejos, si tú haces unos tests que también son muy complejos, pues tenemos los mismos problemas. Y luego hay una cosa que te dice, yo quiero tests con 100% de cobertura. Bueno, pues yo creo que se puede tener 100% de cobertura en tests unitarios, tienes tests en todas las funciones, pero ya en un ente complejo, como es un proyecto de software que tiene interacciones que no puedes controlar 100%, pues no puedes asegurar 100%. Puedes decir que es que bueno, que esto funciona, pero todo, pues no se puede. Vale, entonces, ¿qué criterios utilizo para definir ese conjunto de casos de test que van a ser los test de aceptación que le voy a pasar al programa? Pues hay una cosa importante y es que hace esto, y lo defino bien, el camino que recorre por el programa. Y tengo que saber dónde empiezo y qué quiero que haga. Entonces, empiezo aquí, hago esto y luego el resultado tiene que ser este. Y tienes que saber qué resultado así funciona y qué resultado hay si no funciona. Porque si no, luego pasas los test y fallan, pero a veces fallan y a veces no, entonces no es una herramienta útil. Y entonces, a la hora de encontrar estos casos, que para mí es una parte difícil del diseño, pues nada, coges el programa, lo usas, pruebas, piensas en la gente que va a usar el programa, qué partes son importantes y realmente eso es lo que no quieres que falle de ninguna forma. Y con toda esta parte así un poco sutil, entonces ya diseñas tus casos y a partir de ahí ya es mecánico, ¿no? Vale, entonces todo esto lo puedes hacer a mano. Tú puedes coger una libreta, escribir todas las cosas que quieres probar, un boli y vas marcando, lo pruebas y lo marcas. Es aburridísimo, rollo patatero, mucho mejor que lo haga un programa. Y entonces se automatiza. Y hay una serie de herramientas que en realidad lo que hacen de usuario
y utilizan los navegadores contra la ubicación. Y esas son las herramientas de test que voy a presentar. Entonces, voy a presentar esas cuatro herramientas, pero hay muchas más aparte de estas cuatro. Y para presentar esas herramientas voy a usar un caso de test súper sencillo, pero que recoge los conceptos que se quieren elegir, ¿no? Nos imaginamos que yo tengo una página en mi sitio que la he marcado como privada. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a visitar esa página y quiero que me salte un error de que esa página, si entro como entro la condición inicial, entro como público general y esa página no la puedo ver. Pero quiero saber además que la web funciona. Y entonces visito esa página que no funciona y miro que me da el error y visito la página que sí funciona y compruebo que funciona. Y entonces lo que quiero es que haya un programa que haga eso. Y entonces ahora os voy a mostrar un vídeo de un test que hace eso. Coge, abre el navegador, espera que cargue esa página, esta no carga, y me voy a la otra y compruebo que sí, que esta sí carga. Y eso es lo que quiero hacer y hay herramientas variadas para hacerlo. Entonces, voy a presentar cuatro. La primera es simplemente es un plugin que le pones al navegador y lo grabas al estilo de una macro de Word. Y luego ya pasamos a herramientas más de programación, Codeception, que está basado en PHP, y un par de herramientas basadas en JavaScript, que es Cypress.js y Puppeteer. Entonces, empezamos con Selenium. Selenium es una extensión de Firefox o de Chrome. Y la instalas como cualquier extensión del navegador. Ahí abajo está la URL. Yo he puesto muchos enlaces, así que el que quiere tiene dónde ir. Vale, has instalado el plugin, te pone un botoncito ahí arriba, le pinchas, te pregunta cómo quieres llamar a tu test y entonces graba todo lo que haces. Tú vas por allí con el ratón, pinchas, no sé qué, navegas, voy aquí. Y cuando ya estás en el sitio, dices, yo quiero comprobar. ¿Qué es lo que quiero comprobar? Te aparece un elemento nuevo en el menú del navegador y dices, yo quiero comprobar que el texto es este. Y así, y ya está. Luego le das al botón de parar la grabación y ya lo tienes listo. Cuando haces ese proceso, pasan dos cosas. Por un lado, te lo pone en la consola lo que has hecho. No te dice, ha ido a esta página y ha comprobado que le sale este mensaje. Y ha ido a la otra página y ha comprobado que sale este mensaje. Y además, te crea un fichero. Pues en cuanto has hecho dos o tres de estos, olvidas la consola y te vas al fichero porque es más rápido de editar y de utilizar. Una vez que ya lo tienes hecho, pues dices, cada vez que quieres probar el programa, le das al botón, te abre la consola y la ejecutas, la corres como una macro. Funciona bien, pues te sale en verde y estás encantado. Y si no funciona, pues te sale en rojo. Y entonces ya tienes que investigar a ver qué pasa. Vale, vamos a por la segunda. El problema de esto de la macro es que cuando ya quieres hacer cosas más completas o quieres reaprovechar pruebas de una vez para otra, etc., ya quieres algo más avanzado. Entonces, esta Codeception es una herramienta que está basada en PHP. Eso significa que según qué cosas quieras hacer, puedes aprovechar lo que te ofrece PHP. Yo, por ejemplo, una cosa que hago, tengo un programa que manda un correo, pues puedo usar las herramientas de correo que tiene PHP para ir a ver el correo. Vale, ¿cómo conseguimos tener Codeception en marcha? Usas Composer y lo instalas. A ver, espera. Cuando quieras, vale. Instalas el. Tienes dos opciones. Puedes utilizar. Ahí tienes la URL. Utilizas una instalación especial para WordPress que te trae herramientas. Esta mañana las comentaba. ¿Cómo se llama? Usas esas herramientas que ya tienen funciones definidas especiales pues para entrar en el administrador, para mirar los plugins, para. O si no puedes hacer una instalación general, según qué tipo de cosas quieras probar, pues ya te conviene más una u otra. Entonces el Composer te instala todas las dependencias y de por sí ya trae un navegador, el PHP Browser, de manera que no tendrías que instalar nada más. Pero yo personalmente instalo además el driver de Chrome
porque tiene una cosa que a mí me gusta y es que puedes activar o desactivar la opción de que te salga la ventana esta en navegador con todo lo que hace. Es con el mismo código de test, pues abrir la ventana y te salen las cosas que está haciendo, o si estás funcionando en plan de correr los test, pues la tienes oculta. Y eso a mí me resulta cómodo. Y aparte de estos navegadores hay un montón. Pero eso ya... Vale, entonces ya tengo CodeSection instalado, todo me funciona y lo tengo, hay que poner las configuraciones. Pones los módulos que utilizas y pones las opciones de navegador, de a qué URL vas a probar, etc. Estos ficheros, pues... Este es el fichero donde, donde se almacena la configuración y hay documentación para saber qué tienes que poner, etc. El CodeSception hecho, documentado, hay que escribir el test. Y esto ya sí es fácil, dices, voy a esta URL, compruebo que me sale no sé qué, voy a la otra URL, compruebo que me sale lo otro. Un montón de comandos que están ahí recogidos. A la hora de ejecutarlo tienes que lanzar el driver del navegador, lo mandas al fondo y luego ya ejecutas el comando que lanza el test. En la consola, pues si funciona te sale en verde y si no, pues te sale en rojo. Te dicen qué fallo, en qué paso. Si utilizas a la hora de lanzarlo, le pones un modificador de debug, pues te pone por qué pasos está pasando y si no te genera ficheros, pantallazos, información para saber cuál es el problema. Siguiente herramienta. Ahora ya pasamos a estas dos herramientas, son herramientas basadas en JavaScript. Entonces, estas herramientas las puedes instalar con Node, es lo que se recomienda en la instalación. La instalas con Node, se instala con una dependencia del proyecto y lo mueves todo junto, los tests con el proyecto, todo a la vez. La instalas simplemente con un comando y abres la consola. Te abre la consola, tiene una serie de tests, de ejemplo, y puedes escribir el tuyo. Y las ideas son las mismas, aunque la sintaxis sea otra. Visitas este sitio, esta URL, compruebo que contiene esa cadena. Visito este otro sitio, compruebo que contiene esa otra cadena. Desde la consola esta que te abre cuando ejecutas el run, lo lanzas el test y te sale, si ha pasado bien, te sale todo en verde y si no, pues te sale en rojo con los comentarios de qué ha pasado, etc. Los de la gente de Cypress, aparte de las herramientas estas que son gratuitas, tiene una herramienta de pago, Cypress Dashboard, que es un gestor ya mucho más complejo. Puedes almacenar resultados, tener un montón de tests, una herramienta ya muy potente. Y otra, la cuarta herramienta que presento, que también es de JavaScript, es Puppeteer, que es una librería para controlar Chrome. Yo en este caso la he utilizado usando CodeSept JS como paraguas, ¿no? CodeSept JS es parecido a CodeSception y puede funcionar con varias herramientas, varias librerías que controlan navegadores, y en este caso he usado Puppeteer. Se instala igual que Cypress JS, como una dependencia con Node. La inicializas con init, tienes las URLs de por dónde empezar. Y luego tiene una herramienta que a mí me parece muy chula, que se basa allí y tiene ya hechos tests, puedes probar, cambiarlos, ver lo que sale, está bien. A la hora de preparar el test, se ejecuta un comando para crear el fichero y tiene su fichero de configuración, el CodeSept JS, en el que le indicas qué librería vas a usar para controlar el navegador. Y luego donde tienes el test. Aquí a la derecha está el código del test, que es muy parecido. Visito esta URL, veo la mundo, y luego la siguiente es diferente, porque al preparar la charla me encontré que a Puppeteer no le gusta que haya errores, y como WordPress te devuelve un 404 cuando la página es privada, pues en vez de buscar el texto, busco otra condición y lo que hago es que compruebo que en esa URL nos devuelve un 404. Vale, pues se lanza con un comando
el modificador steps es para que te muestre. Esto, claro, para mí que he trabajado mucho en Codeception, al utilizar CodeCept.js es genial, porque es todo igual. Entonces, lo mismo, si le pones steps, te saca todos los pasos que va haciendo, y entonces si encuentra todo bien sale en verde, si no sale en rojo y te dice qué ha pasado. Ya, resumiendo, las cosas que he ido contando, que son test de aceptación, que prueban toda la aplicación en conjunto. Hay que tener en mente a la hora de diseñarlos que hay que hacer un balance entre velocidad y profundidad y que los casos de test tienen que estar bien definidos, dónde empiezo, qué hago, dónde acabo. Y luego podemos usar una serie de herramientas, empezando por Selenium, IDE, Codeception, siempre es Codeception.js controlando Puppeteer. Y nada más, muchas gracias. Vamos a romper el hielo con las preguntas. He trabajado solamente con Codeception y siempre he tenido muchísimos problemas, por ejemplo, con el evento mouseover. Por ejemplo, un menú, quiero verificar que hacer un mouseover, tengo ciertos menús privados o públicos. ¿Te ha pasado este problema? ¿Lo has tenido? De ser así, ¿cómo lo has solucionado? No me ha pasado. Es que yo creo que siempre he tenido eventos de click, no he tenido eventos de over. No sé cómo lo solucionaría. Me suele pasar es que no llega a ejecutar el evento, entonces siempre me devolvía falso y me rompía la cabeza. Pero igual eso tendrías que esperar, ¿no? Esperar a algo que cambie el DOM. Sí, exactamente. Lo que tenía que meter es muchas ñapas de wait 300 milisegundos, 500 milisegundos hasta que apareciera. Pero en vez de poner un wait, lo que tienes, pones un... pero no un wait de segundos, sino un wait a algo que se haga visible. Es decir, yo uso mucho, por ejemplo, el wait for element visible. Esperas a que un elemento del DOM se haga visible. Y otras veces lo que hago, si tarda mucho, le pones un... un try catch, ¿no? Y entonces en el try pones un... para que no se enrolle mucho. Cuando falla el test, no tarde minuto y medio en fallar, ¿no? Creo que esa opción que mencionas tiene un segundo parámetro de, bueno, espero 3 segundos por si aparece. Claro, cuando dices espero por elemento visible, le pones un timeout. Dices espero por elemento visible 30 segundos. Entonces, si es un evento que tarda mucho... pues yo qué sé, pues tengo que ir a preguntar algo y volver o algo de eso, le tienes que poner un timeout largo porque si está la página cargada o tal, tarda. Pero claro, tú, si le pones mucho y el problema no funciona, te tiras allí un minuto y medio mirando a ver si falla o no. Entonces a veces lo que hago es que pones un timeout corto y lo metes dentro de un try catch. Entonces falla el primero y en el catch le pones ese pero largo. Okay. Y entonces no te tienes allí toda la vida esperando. Okay. Eso a mí me va bien. Muchas gracias. No es una pregunta, es un comentario a lo que estabais aquí debatiendo. ¿Sí? ¿No podrías poner un CSS selector o un XPath selector de Python o con el Selenium y esperar a que estuviera...? No lo sé, imagino. No tengo ni idea. Igual esa sería mejor para no poner timeouts ni... Pero yo creo que el problema que tiene él es que el test intenta continuar antes de que la ventana se le haya abierto. Sí, pues en ese punto, para saber si se ha... No, pero el problema es que se abre. Pero el asunto es que el test va rápido. Entonces no le da tiempo que se abra. Le falla el test porque no espera a que se abra, porque tarda unos milisegundos en abrirse. Pero cuando se abre, tendrá una clase o un... Sí, pero el problema es que cuando se le abre, el test ya está 3 pasos más abajo y ha fallado. Vale. Por eso tienes, si te fijas en los comandos de Codeception, imagino que Selenium es parecido, tiene muchas opciones de esperar a... Y es porque, claro, tú cuando tú navegas como persona, primero tardas más y luego instintivamente esperas. Pero claro, el programa tiene instintos. Vale. Entonces, por eso hay siempre ese problema en las cosas que van... El test va demasiado rápido y tienes que esperar a que pase. Yo creo que era ese el problema que describía él. Vale, okay. Pero sí, esos selectores sin duda son útiles.